Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Lee. ¿Qué tal? Por aquí disfrutando la lluvia. ¿Verdad? Hoy sí, al fin. Pero ojalá que no nos vaya a interrumpir. Ojalá que no, es el único temor que tengo. Vean. Bien. Porque aquí acaban de caer unos rayazos, que para qué le cuento. Muy bueno, muy bueno. Pero mejor nos baja la temperatura. Cabal. Ojalá que sí. Cabal. A ver, le gusta entrar puntualito.
Bueno, yo creo que le vamos a mandar un recordatorio de que ya estamos por acá. Quizás por las lluvias no se han podido conectar. Vamos a ver. A veces eso pasa, Lee. No está tan fuerte, pero igual. Pues sí. Bienvenido, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Vamos a darle un par de minutos más a los compañeros para que se incorporen.
Okay, uy, ya vemos bien pocos. Vamos a ver. Ok, empecemos entonces. Vamos a ver si en el camino se van incorporando los compañeros, ok. Bien. Sesión número 9. De acuerdo, Carla, no hay problema. Bien. Nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida, ya estuvimos platicando, ¿verdad? Presentación del contenido y el objetivo, principalmente lista de asistencia, desarrollo de la sesión y su cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Búsquedas avanzadas. Perdón, acá no le hice el cambio, pero ahora es con indirecto. Ya lo voy a corregir. El objetivo sí está bien. Al finalizar la sesión, los participantes sean capaces de crear consultas de datos usando la opción índice, indirecto, concatenar y coincidir para la ubicación de información, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Recordemos que la función indirecto devuelve la referencia específica por una cadena de texto. Las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido y vamos a usar indirecto cuando deseamos cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula como tal. Esto es explicado en esta forma. Indirecto, el estilo de referencia F1C1. Cuando hablamos esto, el estilo de referencia utiliza la F para las filas y la C para las columnas. Esto es para indicar adecuadamente el número que le sigue. Aunque este estilo de referencia, fila 1C1, fue propuesto inicialmente por Microsoft en sus hojas de cálculo Multiplan, o sea, estamos hablando hace muchos años atrás, se ha ido reemplazando por el estilo de referencia A1, que es con el que hemos estado trabajando todo este tiempo. Ok, pero este estilo de referencia F1C1 ha estado presente en todas las versiones y hoy lo vamos a ocupar en la función indirecto para ver cómo trabaja. Ok, entonces acá está el ejemplo. Si le digo F5C2, ¿qué número de celda estamos mencionando? Acá le estoy diciendo fila 5, columna 2. ¿Qué número de celda es?
Fila 5, columna 2. Quiero ver. Fila 5. Las columnas, acuérdense, están nombradas A, B, C y todo lo demás, pero cuando trabajamos las columnas en una fórmula o en una función, como hemos estado viendo, ya no es A, es 1, no es B, es 2 y así sucesivamente. Entonces, si le digo fila 5, columna 2, ¿qué número de celda estaríamos haciendo referencia? La B5. ¿Ala? B5. Sí, la fila es la 5, pero la columna es Por eso, B5, B de B5, burro. sí, esa es correcto. No se la escuchaba bien, yo le oía C5. Entonces, por eso es que le volví a hablar, pero correcto. Acá estamos diciendo la B5, porque columna 2, entonces A, B es la 2. Y fila 5. Entonces vamos a abrir el archivo y vamos a recordar también un poquito cómo es que trabaja esa función indirecto, porque la hemos estado utilizando en las listas desplegables, ¿verdad? Pero ahora la vamos a ocupar dentro de una celda, ocupándola para que nos dé un resultado. Vamos a ver, voy a pasar a asistencia y luego continuamos. Alison Annelies. Presente. Listo. Billy Anderson. No. Carlos Antonio. No. Erika Mabel. En el chat, Lee. Ahorita voy, gracias. Que siempre está. Presente. Gracias, Erika. Dice. Buenas noches, don Oscar. Ok, Carlos, ahorita le pongo el presente. Y quiero ver quién más. Kevin, pero todavía no ha pasado, así que no hay problema. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. Ingrid Jamilet. No. Jasmine Elisa. Presente. Listo, gracias. José Vladimir. Presente. Listo. Carla Leticia. Presente. Muy bien. Katherine Lacey. No. Kevin Steven. Presente. Muy bien. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Presente. Listo. Ronald Eduardo. Presente. Muy bien. Y William Arevalo. Todavía no. Ok. Bueno, queda pendiente Billy. Ingrid Jamilet. Katherine Lacey. Y William Arevalo. Ok. Empecemos entonces. Ah, tengo malo el internet. Pero todavía bien, igual estaré. Ok, Gloria. No hay problema. Hoy llueve mucho, tanto que lo habíamos anhelado. Así que aprovechemos. Bueno, voy a quitar esto. Vamos a anclar. Abramos el archivo, por favor, de la sesión 9. Vamos a recordar un poco. Indirecto, recordemos que esta busca el valor de la intersección de ambos
datos. En este caso, la columna C y la fila 9. ¿Sí? ¿Cómo haríamos nosotros allí el enlace? Recordemos un poco. Con índice y con concatenar. Muy bien. Veamos, pero ahorita recordemos primero. Bueno, tratemos de hacerlo así. Usted me indica y si no, luego corregimos, ¿ok? Entonces, ¿con qué empezamos? Ouch. Igual, indirecto. Igual, indirecto. ¿Cuál es nuestra referencia? ¿Qué valor es el que necesitamos? Recordemos que el indirecto lo que hace es hacer referencia a una celda que tiene una referencia. ¿Ok? Por ejemplo, si yo marco la C, ¿qué va a pasar acá? En la B1 solo hace referencia al valor del, o sea, la columna C me da error por lo mismo, porque solo hace referencia a ese resultado. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Poner el rango de la B1 a la B2. Veamos. Si hago eso, me da error también. Hace un desbordamiento. ¿Ok? ¿Qué más podría hacer? Recordemos un poquito. No quiero darle de una vez el resultado, ¿verdad? Concatenar y Exacto, concatenar. Entonces, acá recuerde que hay dos opciones. La primera puede ser con la función concatenar. Indirecto. Marco este. Luego, el otro texto es otro indirecto. Marco el siguiente y cierro. Vamos a ver qué pasó. Tendría, es que es volátil. Ok, lo vamos a hacer de la otra forma. Igual, indirecto. Y marcamos la primera, ponemos la I y marcamos la segunda. Y ahora sí. Ok. Por el tipo de dato que tenemos o el resultado que buscamos con indirecto, por eso es así. ¿Ok? Vea. De acuerdo, don William. Ya le ponemos su asistencia. Sí, Billy, ya pasamos. Ahorita les pongo la asistencia, ¿ok? Ok, listo. Bien, ¿pudimos obtenerlo? Sí. Perfecto. Entonces vemos acá que lo que hace indirecto es ir a buscar la referencia
que tenemos de la fila y la columna para mostrar un resultado. Yo acá le dije C, columna C, fila 9. Ay, perdón. Columna C, fila 9. Este es el resultado que me muestra. Si yo cambio acá, que es la fila 7, y en la columna C siempre, mire, 357. Si yo le cambio acá por la D, cambia el valor. ¿Ok? Entonces recordemos que indirecto hace referencia a una celda que tiene referencias a otra. ¿Ok? En este caso estamos trabajando la indirecta de tipo A1, es decir, el nombre de la celda como tal. En el ejemplo 3 vamos a ver cómo funciona con el tipo F1C1. ¿Ok? Entonces, ahorita ya recordamos la indirecta, ¿estamos claros? Muy bien, entonces vamos a la indirecta 2. Acá tenemos otro detalle. Hay dos opciones para trabajar esto. Si vemos nosotros los nombres de rangos, ya están hechos los meses y los departamentos. Entonces, si yo quisiera los resultados de Cuscatlán para el mes de mayo, miren, esto podría ser algo como decir igual busco Cuscatlán. Voy a hacer zoom, Lee, por Va, permítame. Va. Si yo digo acá, voy de nuevo, igual, Cuscatlán, doy un espacio y busco mayo, que ya son rangos que tengo definidos, mire, me muestra el valor que tengo en esa referencia. Vea, Cuscatlán, mayo, y acá está. ¿Sí? ¿Cómo lo obtuvimos? Solo escribiendo los nombres de los rangos. ¿Qué le dije que significaba el espacio en blanco? Con Cholica ahí, no me acuerdo. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Los demás? No la noté, se me olvidó. Ay, eso lo vimos casi, casi que al inicio del módulo. ¿No? ¿Los demás no recuerdan? No, tampoco. ¿No era algo No, así como que no lo habrá dicho en concatenaba otro grupo. también? No, porque esto sí se los enseñé a ustedes. Así que No lo no, dijo en no otro fue en grupo. otro grupo. No, esto sí se los en enseñé a otro estudiante. ustedes. Bueno, a ver qué le pasa a esa clase. Acabar, porque esto sí se los enseñé. Así que eso sirve también como concatenación. ¿Ok? Yo recuerdo que se los enseñé. Y si no, pues ahorita, si observamos, pusimos Cuscatlán, que es la fila 10, y mayo, que es la columna G. Entonces, al unirlos, ahí está el resultado. ¿Ok? Como recuerde que es FC, fila, columna. Pero, ¿qué pasa si nosotros... Aquí tendría, mire, es que yo ya no lo quiero el de Cuscatlán, sino que ahora quiero el de Morazán.
que va a tener que estar entrando a la fórmula para hacer el cambio cada vez. Entonces se hace complicado. Entonces me dice, ay, entonces hagámosle las validaciones. Como ya tenemos el rango hecho, pues fácil, ¿verdad? Venimos, validación de tipo lista. Esto ustedes ya lo hacen con los ojos cerrados, ¿verdad? Yo ocupo lentes, tengo que verlo. las listas, ya. ¿Y qué nombre le puse? Pues yo me acuerdo que le puse departamento. Vamos a ver. Y hoy les hice yo los grupos para que no me estuvieran reclamando. Ah, miren, no lo hice. Hagámoslo. Hagamos el de las sucursales y el de mes. Te recuerde, marcamos. Le ponemos nombre, sucursales. Y hacemos el de meses. Hoy sí, rapidito. Meses. ¿Ok? Ya no me entretengo con la validación de tipo lista, porque esto es algo que ya ustedes lo hemos estado practicando, ¿verdad? ¿Eh? Ahí estamos. Ok. Y en mes. Mes, mes, mes. Uy, se quiere ir la luz. Validación de tipo lista, igual meses. Si alguien necesita que le refuerce la creación de las listas, dígame, vea. Y ahorita lo vuelvo a hacer despacio. Pero si ya está bien, entonces no hay problema. Ya estamos listos, Lee. Ok, perfecto. ¿Los demás? Los demás ya tenemos las listitas listas. Hágalo también en la G y la H para que después no lo tengamos que repetir. Así ya lo tiene listo. ¿Ok? En la G4 y la H4, el mismo listado. Ya estamos los demás. Sí, listo. Bien. Entonces, en este caso, si nosotros lo hacemos como en el ejemplo anterior, voy a borrar este ahorita. Y yo le pongo igual Morazán espacio mayo. Me va a dar error. ¿Por qué cree que da error? ¿Por qué no lo podría hacer yo así? Porque no es una fórmula, creería yo. Podría ser eso, pero también recordemos que ahora estos son rangos ya concretos, ¿sí?
Entonces, este tipo de acción le genera confusión a nuestro Excel. Entonces lo vamos a trabajar de forma diferente. Dejemos este como lo teníamos al inicio, con los nombres escritos, ¿ok? Si yo lo dejo así, ay, puedo borrar esta información y no me va a afectar en nada. Solo déjeme copiar esto por acá. Y ahí estamos. ¿Ok? Ahora, lo vamos a hacer con el uso del indirecto, pero haciendo referencia al F1C1. Entonces, vamos a poner igual indirecto, pero le voy a recomendar que cerremos el paréntesis y abramos el asistente. ¿Ok? En la referencia, bueno, espero que lleguemos ahí al asistente y usted me indica. Listo. Ok. Entonces, vamos a hacer acá. Bueno, vamos a salirnos y vamos a ponerle mejor. Vamos a hacer diferente y luego le agregamos algo. Si yo le pongo indirecto, cabañas, cierro, indirecto, marco el mes y cierro. Ahí lo tengo. Ok, ya tenemos esa primera parte. Sí. Y así nos evitamos el estar escribiendo, ¿verdad? ¿Me podría repetir esta última parte, por favor? Sí. Acá tenemos los, ¿cómo se llaman? Las sucursales Departamentos y sucursales. y tenemos los meses. Entonces, acá en ventas, una de las opciones es hacerlo así, indirecto, marcamos G4, indirecto H4. ¿Ok? No. G4. Okay, gracias. Listo, listo. Entonces, recordemos que este espacio acá es para concatenar. ¿Ok? Entonces, aquí ya no hay problema. ¿Ok? Tenemos así. Le dio el resultado. Sí, así es. Oh, a mí no me dio, me agrego un asterisco después del primer indirecto. Después del primero, sí me podría compartir su pantalla para revisarlo. Vaya, Eli. Espéreme, lo voy a. No sé si está. Ok, No. ya ahorita, ya puede. Creo que es por el espacio, no le di el espacio. Ajá, vaya, presione, borre ese asterisco y póngale un espacio. Gracias. Ahí está. Gracias, gracias. Entonces, ahí estamos. Recuerde que para poder hacer el enlace, bueno, voy a borrar esto de acá porque aquí no nos funciona esa parte. Para poder trabajarlo
uniendo ambos, debemos ocupar el indirecto para cada uno. Aquí por eso sí nos dio el resultado, porque nosotros pudimos venir acá y poner un nombre que es una referencia y el otro. Pero si yo solo pongo, acá voy a poner uno y acá voy a poner el otro, y si solo quiero hacer la referencia sí, espacio y esto, donde dé el error, ¿ok? ¿Por qué? Porque no lo está buscando como referencia, sino que lo está buscando como un texto. Por eso es que no nos da, porque no nos va a poder mostrar toda la información que tenemos ahí. En cambio, si lo hacemos de esta forma, con indirecto, yo le estoy diciendo que me dé la ubicación de La Paz, me va a decir fila 12, y si el indirecto del mes de octubre, que sería el número 10, ¿cómo podemos estar seguros? Si usted se viene acá a fórmulas, evaluar fórmulas, si le digo indirecto G4, dice que es La Paz y es correcto. Acá tengo La Paz. Y si le doy evaluar de nuevo, me dice H4. Bueno, en la evaluación me aparece de la C12 a la N12. Ahí está, mire, en la fila 12 tengo yo a La Paz. Y luego el indirecto de la H4, que es octubre, cuando lo evalúa, me muestra que es de la L8 a la L15, octubre. Mire, acá está, de la L8 a la L15. Entonces lo vuelvo a evaluar y ya me da el resultado. Porque lo que hace es venir, marcar y decirme el que intersecta, ese es mi resultado. ¿Ok? ¿Dudas ahorita? No, no hay duda. Muy bien. Ahora le voy a enseñar. Hemos trabajado con los datos en forma de columnas. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos la información como está en pantalla? Observe, yo tengo acá el año 1960, tengo mis ingresos, mis gastos y un beneficio. Ojo, cada vez que yo haga un cambio en una celda, muy probablemente se me van a actualizar. No sé por qué me falla. Los números, miren. ¿Sí? Vea, cualquier cambio que yo realice, se van haciendo modificaciones porque para crear este registro ocupé la función aleatorio y le di que estuvieran entre 100 y 2000. Entonces, por eso, en algunos pueda que sí tengamos beneficios, en otros no. Y no hay ningún problema. Lo que yo le quiero explicar es que si nos movemos, mire, y mi información llega hasta el 2022 y vea la celda en la que estamos ubicados. En la GH es la última. ¿Ok? ¿Ya revisó? Vea que tenga la información. Y lo que yo necesito es que este dato, los beneficios, me aparezcan acá de acuerdo al año. O sea que aquí en este, en 1960, me debe aparecer menos 952, ¿correcto? Sí, eso es lo que andamos buscando. Y en el 1961, ¿qué valor me debe mostrar?
acá en 1961, ¿qué valor me debe mostrar? 219. Correcto, el beneficio de 219. Muy bien. Entonces, ¿qué me podría recomendar usted? Ay, hagamos la indirecto. Y ahí ya está. Listo, pero ¿con qué celdas tendríamos que trabajar? ¿Cuál sería mi valor a utilizar en este caso? La acá. Si yo le digo igual indirecto, ¿qué referencia tendría que utilizar? D6. B. D. D de B. dedo. D D de de dedo. dedo. La 6. Vale, pero 6. ese es el beneficio. Indirecto, ¿qué es lo que hace? Recordémoslo. Si doy esto, me va a dar error. Recordemos una vez más a indirecto. Le devuelve una referencia. ¿Sí? ¿O no? Pues sí. Solo le pones solo el igual directamente de la celda. Okay. Acá tendría que mostrarnos, ¿verdad? Pero si yo lo dejo así nomás en la D6, yo le podría poner mejor, entre comillas, haciendo la referencia de tipo A1, ¿verdad? Donde yo le estoy diciendo que me muestre el valor de la D6. Ok, pero para ver la G, ¿qué tendría que hacer? No lo podría copiar, ¿o sí? Pero ¿cómo se podría copiar? Si yo lo copio, vea, La sigue haciendo referencia. la referencia a la D6. Ok. De acuerdo, don William, no se preocupe. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ocupar o a trabajar con el otro tipo de referencia. Vamos acá, mire, en la fórmula, así como la tenemos indirecto de 6, vamos a abrir el asistente de función. Ok. Si vemos acá, en donde dice A1, tenemos que es un valor lógico que especifica el tipo de referencia. Si es estilo F1, C1 es falso y si es estilo A1 es verdadero.
¿cuál sería el número que vamos a colocar ahí? ¿Uno, cero o cuál? Acá. Ya leyendo eso dice que A1 es un valor lógico que especifica el tipo de referencia. Si es estilo F1C1 es falso y si es estilo A1 es verdadero u omitido. Ahorita lo hemos estado omitiendo. Entonces, ¿qué valor debería de poner yo ahí? Usted se refiere a un valor numérico, en este caso Sí, es lo que 3. hemos estado viendo de las coincidencias exactas o aproximadas. El aproximado es cero, es un valor falso. Entonces, aquí es lo mismo. Si es falso, ¿qué número debemos colocar? ¿Cero o uno? Cero. Cero, muy bien. ¿Ok? Falso. Entonces, aquí ya tendríamos que corregir esta parte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí le estoy diciendo de 6 nada más, pero yo voy a borrar este. Y recordemos que vamos a trabajar ahorita con la opción fila 1, columna 1, o sea, F1, C1. Si yo, ¿qué número de fila necesito? Viendo ahí, vea, aquí sí vamos desde la fila 1 como está en Excel. ¿En qué fila tenemos los beneficios? La 6. En la 6, entonces yo le pongo F6. De F de fila y el número que corresponde. Ahora, la columna, ¿en qué columna se encuentra el primer beneficio? Recordando que 4. A, exacto, 4. A es 1, B2, C3, D4. Entonces yo le tengo que poner acá C4. ¿Ok? Yo le estoy diciendo fila 6, columna 4. Y acá está el resultado. Ahora le pregunto yo, ¿podríamos copiar la fórmula? ¿Cree que nos va a dar el resultado en la siguiente, por ejemplo? Miren, ¿qué sucede? Sigue manteniendo El mismo el valor. F exacto, la misma referencia. ¿Qué debemos hacer acá? Tenemos que realizar un cambio ahí. Tenemos que hacerlo variable. La columna tiene que ser variable. Bien, vamos a ver acá. Vamos a tratar de hacer la columna, esa tiene que ser una variable, tiene que ir cambiando cada vez que nosotros vayamos copiando la fórmula, la función. Entonces, mire, vamos a quitar el 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese número se lo vamos a agregar o concatenar en el proceso. ¿Ok? Si yo le digo acá, para concatenar, recuerde que ocupamos el ampersand o la i que se encuentra en el número 6.
Sí. Podría hacerle zoom link. Ya le Permítame. gustó. Gracias. Ya va, no va, du, espérame. Okay, no va que por la cantidad de datos lo había dejado así. Ay, Dios, espérame que se me ha puesto medio loca la computadora. Quiero ver ahora. Le voy a quitar un ratito el zoom. Ve, se me fue de más. Quiero ver si ahora sí me va a funcionar porque... Ah, es que me cambié de vista. Se me ha... Ahí estamos. Hoy sí ya. Pero espérame que ya le bajé un poquito. Cuando le subo más, ahora se me bloquea. Quiero ver acá. Va, aquí está bien. Si le subo un poquito más, ya se me descalibra la pantalla. Ahí se alcanza a ver todavía. Sí, gracias. Ah, va, ah, va. Ok. Si vemos, repitiendo, ¿verdad? Tenemos acá que vamos a sacar el número 4 y se lo vamos a agregar con la I, pero vamos a tomar de referencia, vea, este número que le hemos colocado a cada año. 1960 es el primer año, 61 el 2, el 3 y todo lo demás. Entonces, yo voy a tomar esta consideración, B9, ese número, y si vemos, el beneficio se encuentra cada 3 columnas, ¿sí? Si vemos en la D, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces va cambiando de 3 en 3. Yo le voy a poner acá por 3. ¿Qué estoy diciendo en esta fórmula? Que la fila va a ser la número 6, ¿sí? Donde tenemos los beneficios, donde tenemos los datos. Y la columna, o sea, C, va a ser de B9 multiplicado por 3. ¿Ok? Si yo presiono Enter, me da 100, 1499, me da los gastos. ¿Por qué? Vea dónde empieza. No más porque la columna A está casi que oculta. Exacto, 24. exacto. Parte de la columna 4 y yo le estoy diciendo que vaya de 3 en 3. Y Excel, aunque la columna A esté vacía, no la excluye en su conteo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Sumarle 1. ¿Sí? Y ahí está, mire. Repitiendo la fórmula, lo que hace es, voy a tratar de hacer zoom con otra herramienta. ¿Estamos acá? ¿Sí? Va. Indirecto, recordemos que lo que hace es referencia a la fila y columna, y en esa intersección es el resultado que nos muestra. Y habíamos trabajado de la forma A1, ¿verdad? Que yo le doy el nombre de la columna y el número de la fila. Pero hoy vimos que tenemos la opción de trabajar con F1, C1, o sea, fila 1, columna 1, donde las columnas van enumeradas, ¿sí? No es A, B, C, sino que es 1, 2, 3, 4, hasta donde llegue nuestra información. Entonces,
F6 es el número de fila y como C es carácter también, dejo esto entre comillas y a esto le voy a agregar cuando ocupamos la opción concatenar el resultado de esta operación. No necesito paréntesis o sí necesito paréntesis. Depende, ¿verdad? En este caso no hay problema si no le pongo paréntesis porque recordemos que en la jerarquía de símbolos las matemáticas trabajan primero multiplicación y división y después suma y resta. Entonces no hay problema, pero si usted quisiera podría agregar entre paréntesis y obtener el resultado y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, lo que hace esta parte es a este número multiplicarlo por 3 y sumarle 1, porque empezamos los trabajos en la celda o en la columna 4, pero después va de 3 en 3. Entonces, si yo le digo acá, B9 es 1. Lo multiplico por 3, es 3 más 1, 4. Estoy marcando la columna 4. Si yo vengo y copio acá la fórmula, mire, ahora en B10, ¿qué número tengo? 2. Multiplicado por 3, ¿cuánto nos da? Dos por tres. Seis, Seis. Y le sumo uno. siete, Siete. Entonces, si yo vengo acá, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me debe mostrar este resultado. Mire. ¿Sí? sí. Entonces, ahora yo ya puedo copiarlo. Y si me voy al final, mire, tengo acá 464. Y si yo me muevo acá, al final tengo 464. ¿Ok? Entonces, si vemos, aquí hemos trabajado los datos en otra ubicación. Habíamos trabajado cuando la información la tenemos en las filas y los registros van todos hacia abajo. Pero ahora en este caso hemos trabajado con los registros en columnas. Y por eso es que cambiamos acá en indirecto el tipo de A1, ¿verdad? Que lo trabajamos fila 1, columna 1. ¿Sí? ¿Me di a entender con esta formulita que hicimos? Perfecto. Si vemos, también la información lleva un, ¿cómo se llama? Un patrón, ¿sí? Ingreso, gasto, beneficio. Acá en los beneficios tengo mi fórmula de los ingresos menos los gastos. Entonces, al final, en cada tres columnas, yo obtengo ese resultado y es el que muestro acá. Repitiendo, esta es como si usted hubiera hecho esto, mire, igual indirecto y le hubiéramos puesto la celda, entre comillas, de 6. Ay. Y después en el otro hubiera venido indirecto, pero ahora la celda es la G6. Cierro. Y ahora imagínese ir así, celda por celda, hablando que tenemos más de 60 registros. Por eso es que se decidió hacerlo de esta forma.
Una consulta, y si Diga. no y si digamos que en la columna tuviera el dato de de los datos de ingreso, número, ya no se tendría que sumarle el 1. Fíjese que no le... Ah, que si yo no tuviera, no sé si eso es lo que me decía, si yo no tuviera esta columna, sí, no tendría necesidad de sumar, simplemente lo multiplicaría por 3, porque aquí el siguiente ya sería 2 por 3, 6, entonces ya marca la columna 6 y así sucesivamente. Okay, gracias. Así es como trabajaría. Podría hacer la prueba. Elimine la A. Cámbiele aquí. Cuando le digo cámbiele, es quitarle el más 1 para que ahí ya le dé el resultado. ¿Ok? Gracias. Listo. Perfecto, Ronald. Los demás pudimos hacerlo. Sí, se pudo. Muy bien. Muy probable que no tengamos los mismos números acá, que a usted le aparezcan otros. ¿Sí? Sí, es cierto. Ajá, y le explico por qué. Como les había comentado anteriormente, yo acá en los ingresos y los gastos, porque no tenía cabeza para poner tantos números, y como es ejemplo, ¿verdad? Vine y ocupé la función aleatorio.entre y ahí yo le digo que quiero números entre 100 y 2000. También lo hice para gastos, ¿ok? En beneficios sí ya hice yo una fórmula y así cada vez que yo modifique una celda, cualquiera que sea, los datos se van a modificar, ¿ok? Por eso es que de pronto no nos va a aparecer el mismo, o sea, entre ustedes y yo o entre ustedes y sus compañeros no nos van a aparecer los mismos valores. Lo que sí es que le debe aparecer acá este, ¿verdad? Ahí sí, aunque no sea el mismo entre usted y yo, pero sí será el mismo entre las celdas, ¿ok? Ahí sí, por favor, tiene que chequear eso. Si no le da el mismo resultado, tenemos que revisar si hay algo que no coincide en nuestra fórmula. Mire, esos valores son iguales. ¿Ok? O puede ponerle otro tipo de flechita. Y arreglarla. Y ahí está, miren. Esos valores tienen que ser exactamente iguales como los que están acá. ¿Sí? Vimos cómo agregué esas flechas. Perfecto, entonces haga esto y le pone su nombre acá arriba. Y me comparte, salute. Y me comparte la captura. Usted escoge cuál de las dos flechas ocupar, si las que van en diagonal o la que ya va con quiebre. Ok, así con esta. Y Ahora sí, cuando madre. ya lo tenga, ¿Motor de estribor? No, definitivamente está mal. usted Deténlo. me Nos lo retrasaremos con comparte, ¿ok? y contacta al contratista de Boeing. Sí, voy para allá. Si hoy no lo pudo hacer porque
no tenía energía o no pudo realizarlo, pues en cuanto tenga la oportunidad, hágalo, ¿ok? Para que le quede ahí. Y así tenga el registro. ¿Listo? Listo, listo. Explicar lo de la flecha. Solo viene acá a insertar formas y aquí están todas las que puede ocupar. Por ejemplo, les decía, pero me voy a quitarle un poquito de zoom para agregar otra. Ay, Dios mío. Espérame que presioné donde no era y me quedó muy. Bueno, acá. Y tengo esta. Entonces vengo, le doy formas, selecciono la que quiera ocupar. En este caso voy a ocupar esta, conector de flecha angular. Interesante lo y de la la dibujo. Va a ser obligatorio. Va a desaparecer la factura física. Ah, ya dentro de poco, ahí ya, está, mire. Ya ahorita está de manera voluntaria. Ok. Ok, ya. Gracias. Listo. Ahí ya en otro módulo, no sé si lo verán en otro, pero igual se enseña cómo cambiarle color y todo. Miren, puedo ponerlo yo acá. Si este no me parece, tengo también la forma de curva. Y este es más coquetona. Y este, bueno, por el tipo está muy pegadita, por eso no me deja ponerle alguna ahí más o menos, miren. Ahí está. Y así, usted puede ir agregándolo. Ok, me lo comparte, porfa, en WhatsApp. Veamos el final. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión para hoy? Ya había escuchado esa parte de cómo se nombraban antes las celdas, fila F1, C1. O sea que antes no tenían nombre las celdas, sino que era por medio de números también. Las filas, perdón, las columnas, eran por medio de números. Luego les pusieron columnas, el nombre de letra para que lo pudiéramos identificar. Pero antes así se trabajaba. Y vemos que es de utilidad cuando trabajamos funciones de búsqueda. ¿Dudas? ¿No? No, Lee. Ok, No. Perfecto. Solo una Entonces, experiencia, Lee. Una dígame. experiencia. Cuando yo instalé una versión de Excel, traía ese formato de fila, columna, y en un momento me afligí, no sé qué versión instalé, le encontré ya a regresar a lo antiguo, tradicional. Sí, ya le voy a enseñar. Acá en un truco. Las opciones. Ajá. Pero me voy a quitar este. Por acá. Quiero ver. A ver si lo encuentro. Porque sé que por aquí. En estilo de referencia F1, C1. Esto le permite trabajar así como lo hemos estado haciendo ahorita. Y mire, acá están los números, ¿ve? Exacto. Y así lo vio usted. Así lo vi, me asusté, ya ni modo. Después, revisando poco a poco, encontré esa opción cabal, así para cambiar. Sí, ya arreglarlo. Sí, la verdad que al inicio, como desconocemos esa parte, sí nos preocupa y es como que, ¿y aquí qué pasó, verdad? Pero esas eran las versiones anteriores, fíjense. Alguien quizás en su momento se lo configuró así, para hacerle la maldad, pero hoy ya sabe. Está bien. Gracias por su experiencia, que hoy. Qué divertido. Ok, entonces no les quito más
su tiempo. Vamos a quedar hasta acá y porfa, no se le olviden los cuestionarios. ¿Ok? Entra a la plataforma y hágalo. Kevin, ¿le resolvieron? Sí, el día de ahora me llegó el correo, ya la logré activar. Vaya, Entre ahora y mañana me chivísima. pongo el día con lo demás. Vaya, está bien, no hay ningún problema. Entonces, nos vemos el Y día de mañana. Hola. una consulta con respecto a lo que envió del día sábado. Esa parte son todas las evaluaciones. No, me equivoqué de grupo. Ah, ok. Sí, perdón. Es que, como les digo, tengo tantos grupos. El domingo se los estaba mandando. Estaba terminando módulo de avanzado y ahí sin querer queriendo se los mandé a ustedes. Pero ahí su compañero me hizo la observación y por eso fue que ya no están. Gracias. Pero sí, no se Okay. preocupen, no es suyo. Bueno. Vaya, pues pasen feliz noche y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Bien, feliz noches, Oscar. Buenas noches a todos. Voy a finalizar la sesión.